Comienza otra semana notable, el resumen que mira Mou mientras se clava una grande de Musa. Lunes, activamos el modo selección. ¿Pero qué se pusieron, muchachos? ¿No es raro cómo se hace este pan? ¡El Piti estuvo en líbero! No hay que decirle nada, el chabón está loco, está loco. El Piti Martínez está loco. ¿Cómo es la canción para el libero? Bueno, más no podemos hacer por vos, Piti, acá de Junín, ¿eh? Te están esperando. Que la gente se pone loco. A ver este chiquito. El que está flojo de ritmo es Monfils. Y estos policías también bailan un desastre. River le ganó a Sarmiento. La rompió Carrasca. No, jugando no. Martes, a Di María no lo asusta nada. A ver qué onda todo en el PSG. ¡Oh, Villo! ¡Vuelve al United! ¿Qué era de estos? Hablando del mejor del mundo, así llegó Leo a Venezuela. Sí, claro, el mejor del mundo es Messi, obvio. Gaich se fue al Huesca. Gach. ¿Y Josep? ¿Firma o no firma Mbappé? La que en el Madrid están convencidos de que el PSG esta vez sí va a contestar. El chileno que mejor habla español. Hola, adiós, viva Chile. A ver, estamos bien. Pipo Gorosito es el técnico de Gimnasia. Lo cual nos recuerda a... ¡Qué bronceado que estás, Pipo! ¡Estás negro golosito! No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Miércoles! Ansu Fati llevará la 10 en Barcelona. ¿Alguien quiere pensar en Bradway? ¡Ponte el 10! ¿Quién, Archuro? ¡Cocinando con el turco este! ¡Vuelve Susana con una entrevista! A ver... ¡Es el verano que me acuerdo! ¡Me dijiste que no te había gustado una cosa! ¿Qué? ¡Angelito cantando canciones de cancha! Te sigo de pendejo, siempre voy a todo lado, yo te vengo a ver... Y así sigue. A ver, esta chica. ¿Cómo se ríe así? El Villo, máximo goleador histórico de selecciones. Diego, siempre anticipando todo. Le reconozco a Cristiano. Sí. Es que cuando el equipo lo necesita, está. Eso se lo tiene. Eso sí lo tiene. Obviamente, Cristiano lo amaba. Hola, Diego, ¿qué tal? Escuchando un poquito de cumbia. Van Gil, que este holandés. Qué lindos son los gatitos, ¿no? Jueves. El que anda con unos quilombitos de definición es Ali Maxwell. Uno más boludo que el otro. Elegante y un careta. ¿Yo soy un careta? No, pero careta se le dice a cuando estás bien. Sin haber fumado. Hoy no fumé en el día, hoy estuve careta. O sea, yo estoy siempre careta. Claro. Siempre careta estoy. ¿Sabés qué está haciendo este? Está barnizando un mueble. ¿Alguien quiere pensar en Cavani?
¿Vos decís que los paraguayos juegan fuerte? Fíjate cómo quedó este botín. ¡Atención, Julián Álvarez! ¿Qué famoso argentino, si te manda, después de ver este video, un mensaje directo, vas a la cama sin hablar, mirando la cámara? ¿Quién sería? Bueno, ayer mirando el partido de River, Julián Álvarez, el jugador delantero de River. ¡Ganó la escaloneta! ¡Mira el fútbol total desplegado! Después, Soteldo la pinchó en un penal y Dibu quedó caliente. Igual, hasta Messi se rió con Soteldito. ¡Fíjate lo que genera Messi, loco! La escaloneta, camino a Brasil, meta truco y mate. Carrasca, un fenómeno. Un saludo muy especial a Luis Alcaraz. Mi rey, que Dios te bendiga y te guarde. Y gracias por el apoyo. Y nada, te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Tenga un lindo día. Hola, soy Ariel Alcaraz. Alcaraz, te amo. Luis Alcaraz. Bueno, ahí viene el tren, a ver. ¡Uy, golazo! Ah, no. Tenemos otra toma del penal de Soteldo. Che, pero no es este. A ver. Hoy a las 5 tengo un nutricionista. Chupala. Ok. ¡Qué bien se juega en Argelia, hermano! Pero flaco, dedícate a lanzar bala en los Olímpicos. ¡Nos vamos! ¡Hasta la semana que viene! ¡Nos vamos con el Visa, dale! Luis Arias, estamos saliendo a recuperar lo que perdimos y buscar lo que soñamos. Modificar el código de ordenamiento urbano para un desarrollo justo y equilibrado. Impulsar una ordenanza de precios transparentes para que los hipermercados no se rían de la gente.